Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia nace de la mano de la Secretaría del Interior del Quindío como un órgano no consultivo que es promotor de temas como la política de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. Estamos con un Consejo Departamental de Paz, ya iniciamos o ya realizamos la segunda sesión de este Consejo Departamental de Paz. Recordemos que la función principal de este Consejo Departamental de Paz es de servirle de asesor al gobierno departamental y gobierno nacional para el respeto de los derechos humanos en nuestro territorio. Diego. La estrategia de la Secretaría del Interior tiene como fin lograr una amplia participación de los sectores de la sociedad civil, siendo un espacio central donde convergen todos los comités, las mesas, las instancias y los mecanismos de participación, que se distribuye equitativamente dentro de las funciones técnicas entre la sociedad civil y la institucionalidad. Tendremos Semana por la Paz, la semana del 23 al 29 de septiembre vamos a tener la Semana por la Paz. En el calendario del plan de trabajo que tenemos con el Consejo Departamental de Paz vamos a realizar esas actividades lúdicas con el fin de celebrar la Semana por la Paz como lo merece el Departamento del Quindío y como lo ha manifestado y como lo quiere establecer nuestro gobernador. Este enfoque territorial y diferencial nace en el departamento del Quindío con el fin de alcanzar la paz, la reconciliación y la convivencia en la región.